Decidimos fundar el grupo hace 3 años prácticamente. Estudiamos juntos en San Alejandro. Creo que si a mí se me ocurre un pensamiento, al final es muy influenciado por Ale o por Robert, porque siempre lo hacemos a modo de discusión, ¿no? Y al final generalmente siempre se va desarrollando, nunca se queda tal y como alguien lo... Entonces nunca hacemos derecho de autor. Nosotros no buscamos una tendencia a pintar, una tendencia a hacer escultura. Si hay una idea que hay que hacerla en un video, se hace en video, porque es así. A veces también realizamos piezas que pueden ser muy sencillas en cuanto a visualidad y concepto, y otras que verdaderamente son muy grotescas. Esta pieza se llama Flying High, pertenece a la serie Construcciones Dulces y formó parte de la primera exposición que tuvimos llamada Stainless. El Gran Pastel forma parte de la serie de Construcciones Dulces y fue expuesta en nuestra primera exposición personal. Esta es la última pieza que estamos produciendo, se llama Laureado y como ven está en proceso de realización porque estamos limpiándola para después darle terminado final. Hay una anécdota súper interesante con esto, hicimos la estructura interna de la pieza, una medida supuestamente para que saliera por la puerta del estudio y al final creció un poquito, tuvimos que hacer un hueco para que la pieza pudiera salir. La técnica que hemos trabajado, yo creo que nos aísla un poco de la pintura tradicional, ¿no? Aunque al final lo que queremos es hacer una pintura tradicional nueva, ¿no?